Yo quiero que usted me acompañe y a ver si me proporciona la pantalla el Números capítulo 13. Yo quiero darle una enseñanza bajo el tema Los gigantes existen. Busca en su Biblia Números capítulo 13. A ver, verso 31 al 33. ¿Lo tienen ahí o pueden mirar conmigo y leemos? Dice la Biblia, honrando al Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Ahí está mejor el audio. Dice: mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura y gigantes. Dice: también vimos allí gigantes, hijo de quién, dígalo fuerte, hijo de quién, de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así le parecíamos a ellos. Amén. Padre, gracias por tu palabra que será predicada bajo la autoridad de tu Espíritu, y pedimos que la poderosa, correcta e implícita interpretación de tu palabra sea de manera correcta esta noche, que tu palabra pueda llegar a los corazones de los líderes y pueda impactar la vida, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, los que aman a Dios dicen amén y le dan un aplauso que se le queme la mano. Amén. Dios le bendiga, les amo, lo extrañé. Estamos en fiesta y estamos contentos. ¿Cuánto están gozosos? A ver, Pablo dijo que tenemos que estar siempre gozosos. Está haciendo faibá de nuevo el audio aquí. Hay que estar siempre gozoso. Quiero enseñar en este tema: los gigantes todavía existen, o los gigantes existen, porque hay algunas cosas que quiero regalarle por la gracia del Señor, y que ustedes sigan construyendo los ladrillos al crecimiento, al avance y al desarrollo a nivel de liderazgo. Yo creo que terminamos la historia, el verso 33 lo terminamos un poco triste, porque es impresionante cómo los seres humanos, pónganme mucha atención por favor, somos capaces de devaluarnos diariamente y reducirnos a la nada, creer que no servimos para nada, que no podemos con esto, nos rendimos a circunstancias, situaciones. Gloria al Señor. Ayúdame con el audio más presente interno, Jan, please. Esto está perfecto para cantar, pero es conferencia. Enfócate en la conferencia. Amén. Te agradezco que estos días me he golpeado la garganta, pero terrible. Así que dame la más presente, que yo me sienta hablando para yo poder hablar bien. Entonces, miren, nos hemos reducido, por ahí vamos mejor, cada día más. Hay cosas que se devalúan a pasar de los tiempos, como los carros y algunas otras cosas que nosotros invertimos, compramos. Pero lo impresionante, lo increíble, me gustaría que me dejara el texto ahí si no hay molestia. Déjelo ahí, yo le aviso si quitarlo y pone la frase. Lo increíble es lo que en el último verso, déjamelo ahí por favor, ellos llegan a concluir de sí mismos. Miren, los gigantes no hablaron ninguna sola palabra en cuanto a ellos, pero ellos dicen: éramos nosotros a nuestro parecer. Ellos mismos se habían devaluado, se consideraron como langostas, se vieron poca cosa. Y eso diariamente está pasando en la vida de cualquier persona que no ha aprendido a regular y a trabajar la mente a una manera correcta. El no puedo, no lo voy a lograr, no lo voy a alcanzar, todo ese tipo de cosas que se van convirtiendo en nosotros
un obstáculo para que podamos avanzar, crecer, desarrollarnos, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, es el tema, por eso analizando esto y escribiendo algunas cosas aquí, quiero compartirles bajo este mismo tema. Por eso estoy aludando a este concepto de que los gigantes, a pesar de que lo oímos el primer capítulo, dice que ellos vieron a Anac y a los hijos de Anac. Con atención, dice que los gigantes que estaban ahí, miren eso, averiguaron quiénes son, quiénes eran, supieron los nombres de los que estaban ahí, no solo del principal gigante, sino también de los hijos de aquel gigante. Entonces dice, Anac y sus hijos estaban ahí, y éramos y parecíamos nosotros ante ellos. Y comienzan a hacer la evaluación, mírala ahí, las razas de los gigantes. Porque dice, vimos allí gigantes, hijos de Anac, o sea, vieron a los hijos de Anac. Y eso me llamó la atención en esta narrativa bíblica, porque ellos hacen focalización a los gigantes, entienden y reconocen qué tipo de gigante estaban ahí. ¿Me están siguiendo? Déjame el audio ahí estamos bien. Ellos reconocen qué tipo de gigante. Dicen los hijos de Anac eran los que estaban ahí. Ahora les voy a hablar un poquito de los hijos de Anac y quiénes eran ellos. Pero el por qué implica lo que quiero decir. Por otro lado, los gigantes siguen existiendo, que es lo que le estoy explicando, de tiempo en tiempo. O sea, ahorita no tenemos geográficamente o arqueológicamente, perdón, no tenemos una evidencia de que puedan ver esos tipos de gigantes en esta época. Es decir, en este siglo XXI. Que nosotros hayamos visto personas altas es una cosa, pero estamos hablando de gigantes que probablemente podían tocar el techo o incluso pasar el techo. ¿Me siguen? No existen de esta manera, pero siguen existiendo. Pónganle atención al concepto del tema. Los gigantes existen. Todavía existen. Y aunque arqueológicamente yo no pueda definirle eso, le puedo garantizar que en la mente de muchas personas siguen viviendo Anac, los hijos de Anac, y entre muchos de esos gigantes más. Y están y se presentan de la misma forma en que se presentaban en antigüedad. Todos los gigantes, cuando ustedes analizan sus apariciones y ustedes analizan su funcionamiento, ellos solo actuaban, funcionaban o aparecían cuando alguien iba de progreso. Número dos, ellos aparecían cuando alguien iba a accesar de un nivel a otro o de una dimensión a otra. Ellos aparecían cuando alguien iba a introducirse de una tierra seca a una tierra que fluye leche y miel. Ellos aparecían en todos los éxitos, en toda la unción. Cuando ungieron a David, apareció Goliat. Ellos existen en todo lo que es progreso. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos quieren progresar, avanzar y crecer en Dios y en su vida personal? Todos. Todos queremos. El que no quiere eso está enfermo. Amén. Todos los humanos tenemos cajas emocionales, queremos alcanzar cosas, queremos ver cosas, queremos lograr cosas, queremos estar en medio de las cosas buenas. No es así. Queremos alcanzar cosas positivas. Entonces, en ese punto estamos todos. Pero, así como en la Biblia aparecieron los gigantes para hacerle obstáculo a los hombres que aparecían. Usted no va a ver actividad de Goliat hasta que Samuel llena el cuerno de aceite, lo vierte sobre David, inmediatamente aparece Goliat. Goliat aparece en concepto un ungido. Israel, Dios manda a Moisés, lo saca de Faraón, lo libra de la mano de Faraón, vence la esclavitud, salen de la tierra de esclavitud. Cuando están en el desierto, que ya salen de la tierra de esclavitud, aparecen gigantes que no le quieren dar el acceso. ¿Me están siguiendo? Para que ellos sigan avanzando. O sea, están en contra del progreso personal. Están en contra de los alcances y los avances. Están en contra de toda la productividad. Están en contra de todo lo bueno, de todo lo apacible, de todo lo amable, de todo lo que es justo y verdadero, de todo lo que es alcance y desarrollo. Esos son los gigantes. Dígame que me están siguiendo, por favor. Ellos están y aparecen ahí. No existen de la manera física en que existía
en muchas de las historias bíblicas que ustedes han leído, pero diariamente hay personas frecuentando gigantes mentales que se están apareciendo en sus pensamientos, se están apareciendo en su mañana, en su tarde, en su noche. Dice la Biblia que una de las cualidades de Goliat como gigante es que este hombre amaba, escuche esto, dice que día y noche amaba salir a hablar contra Israel voces negativas. ¿Me están siguiendo? ¿Qué hacía Goliat? Repartirle voces negativas, de manera que lo que él estaba hablando efectuara en la mente de ellos una deficiencia mental, que de una u otra manera ellos se devaluaran y dijeran: es verdad que no vamos a poder con Goliat. Nunca lo enfrentaron, pero siempre dijeron: no podemos. Nunca, escúcheme, nunca lo enfrentaron, pero siempre dijeron: no podemos con Goliat. Nunca se atrevieron a medir fuerzas, pero ya creían que no podían. ¿Sabe cuánto de nosotros en muchas ocasiones hemos intentado hacer proyectos, hemos intentado alcanzar cosas, hemos intentado ver cosas, hemos intentado construir cosas, y la sensación del fracaso se vuelve un gigante en la mente, que hemos entendido que el fracaso es el capítulo final, cuando el fracaso no es el capítulo final, sino que a veces hay fracasos en nuestra vida que lo único que están dándonos es una enseñanza, o se están convirtiendo en el maestro de la clase para prepararnos a la próxima asignación o prepararnos al próximo nivel. Pero no todo el mundo tiene la misma capacidad de reacción para entender que podemos aprender aún de las cosas negativas, de las cosas malas. Salúdeme a alguien, dígale: usted puede aprender de las cosas negativas, dígale: puedes aprender de las cosas malas, puedes aprender de todo lo que esté pasando a tu alrededor. Todo puede ser una enseñanza, siempre y cuando usted tenga la capacidad de recibirlo de la manera positiva y correcta, y seguir manteniendo el balance mental y la tranquilidad para poder crecer, avanzar y seguir adelante en lo que Dios nos dijo. Entonces Goliat salía a hablar lo que ellos no entendían, para que lo que no entendían se le metiera en la mente y ellos creyeran: no podemos. Y cuando usted analiza la escritura, habían generales, habían hombres de guerra desde su juventud, habían gente físicamente preparada, tal vez no en el nivel de Goliat o no en la fuerza de Goliat, pero estaban preparados para pelear, eran hombres de guerra desde su juventud, y entre ellos estaba Saúl. Entonces, ustedes ven que ellos nunca intentaron decir: bueno, somos todos contra uno, vamos a agarrar un por aquí, por allá y vamos a intentar hacerle daño. No, sino que día y noche él salía hablando. Y es lo mismo que ocurre en nuestro pensamiento. Gigantes mentales están hablándonos día y noche, mañana, tarde, noche, cuando nos acostamos. Y hay gente que no están viendo frente a ellos físicamente un gigante, pero por la mañana están desayunando gigante, por los mediodías están almorzando gigante, por la tarde están almorzando gigante, por la noche están almorzando gigante. Y esos gigantes lo único que quieren conseguir lograr es detenerte, y que usted no tenga acceso, y que usted no avance, que usted no progrese y que usted no crezca. Hasta los aplausos dicen que están asustados, pero vamos a derribar esos gigantes en el nombre de Jesús. Alguien grite amén conmigo, por favor. Algunos comentaristas le llaman pseudo dioses a esos gigantes, y una de las conclusiones es, y no necesariamente porque sean dioses en el concepto de deidad, no tiene que ver nada con la deidad de Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, pero se convierten en dioses mentales también, en la que mucha de la gente le hacen altares a esos tipos de gigantes y tienen un altar de su mente. Usted le dice: vamos a atrevernos a invertir en esto, y un miedo se le presenta mentalmente cuando analizan que nunca dan pasos de avance. A su nombre.
Y yo no estoy diciendo que usted no tiene que analizar bien las cosas, que no tiene que pensar bien las cosas, pero lo que te estoy diciendo es que hay decisiones determinantes que pueden cambiar tu vida de un chaquillo de dedo, de un minuto a otro y de un instante a otro. Tal vez no en desarrollo visual, pero desde que tomas decisiones mentales de avance, alguien que tiene decisión mental de avance no le tiene miedo a los obstáculos. Alguien que tiene decisión mental de avance no le tiene miedo a los gigantes. Alguien que tiene decisión mental de avance no le tiene miedo a quien sea que se le pare por frente o a cualquier comentario que te diga tú no puedes y tú no lo vas a lograr. Usted no tiene por qué abrazar esto. Y no importa cuántas veces lo tenga que intentar, conviértete en el miedo de tu miedo para que puedas alcanzar lo que Dios dijo que quiere de ti. Y quiero empezar para que usted entienda esto de manera sencilla. Amén. ¿Están aquí todavía? Entonces Dios quiere derribar esos gigantes que están en tus pensamientos. Dios quiere quitarlos. A veces son gigantes emocionales, emotivos. Son gigantes de situaciones que pasan incómodas, que perturban incluso la mente de manera psicológica. Yo venía en el carro diciéndole a la pastora algunas cosas, hablando de la mente. Y una de las cosas de la mente, que ustedes ya se lo saben, que es una condición espiritual. Por eso sabemos dónde está el cerebro, pero no sabemos dónde está la mente. Ahora, la mente, hay gente que está buscando ahora detener la mente. Mi mente va muy rápido, me tiene estresado, me tiene desesperado, me tiene así. Usted, si piensa esto, ¿cuál es la respuesta? ¿Cómo yo puedo detener mi mente para estar tranquilo? ¿Alguien quiere saber eso? Primero es. Que en las épocas más anteriores, siglos 1, siglo 2, si usted analiza el comportamiento de los hombres, la era de piedra, todo este tipo de cosas que se conoce, usted va a ver que la mente del hombre, del ser humano, no era tan desarrollada como ahora. No tenía la velocidad que tiene ahora. Ahora nuestra mente tiene una velocidad debido a los avances, debido al crecimiento, debido al desarrollo de la misma tierra. La ciencia está aumentando, la tecnología está aumentando. Los niños ya tienen la capacidad de reacción más rápida. Usted va a ver que los niños hasta ya están haciendo con dientes ya. Y con los ojos abiertos y todo este tipo de cosas. Lucio, ¿me están siguiendo? Por favor, un amén. Vuelta, Colón. Entonces, escúcheme, les amo. Escúcheme, es importante que entienda esto. ¿Cuál es la pregunta? ¿O cuál es la respuesta? La gente está preguntando eso. ¿Cómo detengo la mente? La depresión, la ansiedad, la locura, el descontrol y todo este tipo de cosas que pudiéramos señalar unas listas innumerables están produciéndose a través de la mente. Enfermedades y todo tipo de cosas. De hecho, la mente está matando gente. El mayor y gran ejemplo de esta situación lo vimos en el 2019 terminando, conectando con el 2020. Un COVID que ya ven, ya nadie tiene mascarilla, entonces ya nadie se va a morir. Aunque todavía siga el COVID por ahí, porque todavía siguen diagnosticando gente con COVID. Pero en ese momento la mente comenzó a ser bombardeada. Comenzamos a ser absorbidos de una noticia mundial que nos decían, sepárense 2 metros, aíslense porque se van a morir. Y mucha gente que está muerta hoy, y perdóneme por la predestinación, todo este tipo de cosas, no estoy ahora acá. Quiero que entiendan lógicamente el concepto. Me atrevo a decir que mucha gente no murió porque tenía que morir, tal vez se mataron. Porque el miedo y la ansiedad fue más fuerte que la misma enfermedad del COVID. Las voces internas, las voces externas, imagínense, la noticia dice que te va a morir, la mente te dice que te va a morir, tu mamá tiene miedo a morirse, tu tío tiene miedo a morirse, tu prima también tiene miedo a morirse, al que saluda tiene miedo a morirse. Ya era hasta pecado hacer achú, porque la gente desprestigiaba de una vez a un ser humano que normalmente dice achú porque es un sistema de defensa del cuerpo. Ahora a todos se nos cayó la ciencia, se nos cayó la teología, se nos cayó los estudios, a los doctores se les olvidó, hasta los que ellos estudiaron.
todo mundo perdió la cordura porque era un gigante. Escuche, un gigante invisible. Que no estoy hablando con nadie. Un gigante invisible que se pronunciaba a través de una cadena, de una organización, de un sistema que estaba metiendo miedo. Y qué bueno que habían gente agarrada de la palabra que dice: el perfecto amor echa fuera el temor. Qué bueno que habían gente agarrada de la promesa que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diré yo al Señor: esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él me librará de la garra del cazador, de la peste destructora, y debajo de sus alas estaré seguro. Escudo y adarga será su verdad, y no temeré al terror, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia. Pero no todo mundo tenía la capacidad de reacción mental para agarrarse de una palabra. Vi pastores morir, vi líderes morir, vi grandes hombres de Dios atemorizados por un COVID que era real. Pero que el miedo fue más fuerte que ese gigante. Porque es impresionante cómo llegamos a devaluarnos, a decir: ante ese COVID éramos como langosta, éramos pequeña cosa. Ahora nos dijeron que el desarrollo del respirar y de no estar encerrado no era lo que servía. Ahora nos dijeron que ya la capacidad de defensa, un cuerpo majestuoso que Dios creó, ya no se podía desarrollar respirando. Ahora tenía que estar dentro de cuatro paredes y ponerme una mascarilla que me podía matar más rápido. Pero por favor, ¿quién no podía dar la cordura? ¿Dónde estaban los psicólogos que estudiaron 4 doctorados, 3 doctorados, y se pararon a decir: señores, eso es mentira, porque el sistema del cuerpo humano nos enseña esto? ¿Dónde estaban los doctores? Todo mundo se le cayó la educación, la cordura y el valor. Lo único que permaneció, lo único que la gente pudo acudir, es a un libro que en momento es despreciado, que en momento no es aceptado, un libro de un sistema haciéndole guerra a una iglesia. Pero la fe, la valentía y la promesa a una palabra. Allá atrás, ¿quién le estoy hablando, hombre? Algunos locos que no atrevimos a pensar y a romper el orden y el sistema y a desafiarnos a nosotros mismos y decir: vamos a ver si es verdad que nos morimos, pues, y que hoy estamos vivos. Ni siquiera en alguna prueba salimos positivos de un COVID. Ah, porque somos mejor que ustedes. No, porque una mente. Pablo dice: tenemos la mente de Cristo. Oh my God. Tenemos la mente de Cristo. Ahora estamos volviendo de nuevo a la cordura. Ahora se vuelca la ley otra vez. Ahora salgan, que afuera se desarrollan mejor. En 2 días la noticia cambió. 2 días antes estaba aumentando los contagiados. 2 días después, porque ya queríamos vender y queríamos abrir los comercios, porque el dinero y el amor, las raíces de todo lo malo es el amor al dinero. 2 días después ya todo estaba normal. Vuelvan a salir. La noticia, ni, noticia de última hora. Habían 6.300 afectados, ahora solo hay 500. Yo sé que usted no va a decir amén, de la misma manera que escuchaste la noticia y te la creíste. Y la reproduce y nos vuelven robots y la volvemos y vamos a reproducirla. Raca, ta, 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 viste. Ya bajó. Después queremos que suba otra vez. Oh, no. Métanse a la casa. Subió a 7.000. ¿Cuándo pasó eso? Ayer. Está bien, no digan amén. Míreme como zombie, así como que yo estoy hablando locura, pero los gigantes todavía existen. Dígale a alguien: todavía existen. Por favor, tóquelo, convénzalo. Y si lo ves todo dormilento así, sacúdele ese cerebro y dígale: todavía existen los gigantes. Entonces la gente está buscando cómo detener una mente veloz. Por favor, mira, sería la locura más grande pensar detener la mente. Démosle gracias a Dios que Dios la ha acelerado. Démosle gracias a Dios que el ecosistema no tiene avanzado. La mente va volando. La mente no la va a poder detener. Ahora sí tienes que ponerla a descansar. Y el único método, ¿cómo pongo a descansar? Escúchame, eso es mi análisis. ¿Cómo pongo a descansar algo que va a la velocidad de la luz?
como agarro un tren que está sin parar y no hay forma de apagarlo. Perdió el control y está acelerado. Así está la mente del ser humano. Entonces, no hay forma. Si la paramos, usted quiere pararla. Bueno, hay respuesta para todos los que quieren parar. Es esa mente que me tiene descontrolado, esas voces que me tienen depresión. Entonces, la única forma de parar la mente, si usted quiere parar la mente, que es un órgano, uno de los órganos internos que tenemos, entonces también pare los riñones, pare el hígado, pare el corazón. Respuesta. Oye, yo no siento que la gente no está aquí. Tú predícate el viernes. Me cambiaron a la luz de apóstol. Lo siento así como en cámara lenta. Sí, pero reaccionen. Entiéndame, pero reaccionen. Entonces, si usted quiere parar la mente, pare el corazón. Y la única forma de parar la mente es que usted pare el corazón. O la mente no va a parar. De manera que no va a parar los riñones. De manera que no va a parar el hígado de trabajar. De manera que no va a parar el corazón de trabajar. De manera que los intestinos delgados y gruesos no van a parar. Entonces, ¿cómo hacemos para controlar esa mente que está a velocidad? No se para y tenemos que ponerla a descansar. Y ahí fue donde se tornó un poquito positivo el COVID, porque hay gente que empezó a ver la realidad. Hay gente que están aquí en la tierra, tienen 48 años en la tierra, pero no conocen los animales. Y comenzaron a conocerlo porque Dios tuvo que hacer una pausa obligatoria. Hay unos que se comenzaron a ver en el espejo y se dieron cuenta que tenían los ojos chocolates. Tenían rato de no verlo. Algunos se descubrieron lunares, verrugas, arruñadas chiquitito y herida de, oh, ese fue el carro que me agarró a los 7 años. ¿Por qué? Porque vivimos un escape continuo. Están aquí, pero no están. No es que depresión, güey, güey, güey. Y parecen zombies. Porque lo único que nuestra mente produce son los gigantes que se meten en nuestra mente. Se meten a través de un programa, se meten a través de un video, se meten a través de una música. Y lo que escucha es lo que reproduces. Eres producto de lo que estás oyendo. Te comporta como lo que escuchas. Cuando alguien está escuchando empresario, se comporta como empresario. Cuando alguien está escuchando profeta, se comporta como profeta. Cuando alguien está, pero estoy hablando, dígame amén. Cuando alguien está escuchando, lo que escucha te conviertes. Alguien puso por ahí el agua y digo, el agua es transparente, así como usted la ve. Pero si echo un polvito rojo, se vuelve roja. Y si le echo una amarilla, se vuelve amarilla. Así hay gente que son tan buenos y transparentes que de lo que le echan se convierte. Son tan flojos mentalmente que le echan un poquito de culé y se vuelven culé. Mira, algunos dicen que estoy hablando, que no tienen ni la mente aquí. No va a reprender ese estupor. Le echan un poquito de limonada y se vuelven limonada. Agrio. O sea, le tocan y de lo que lo tocan se convierte. No me aman, yo no amo tampoco. A mí no me aman, yo no amo a nadie. Me odian, yo odio también. Aprende a mantener la calidad y la esencia con lo que eres, no importando lo que la gente son. Aquí lo ve a la defensiva, algo le hicieron. Lo ve que no aplaude y ya todo el mundo sabe, culé, algo le hicieron. Le echaron algo y se mancha. Un poquito de chisme y se vuelven chismosos. Un poquito de mentira y son MM. Un poquito de control y esos son de control. ¿Me están escuchando? Porque entonces el sistema sabe conducirnos a qué vamos a pensar. Y esos son gigantes que están hablando en nuestra cabeza. El sistema, el gigante se levanta, Goliat se levanta en la noticia todos los días y usted no lo ve. Porque usted cree que Goliat nada más se le presentó a David. Se estaba presentando todos los días. Y cada vez que hay muchos humanos dice, señores, vamos a tirar la ley del aborto. Vamos a aceptar la igualdad de género. Reduzcamos, porque los que tienen más dinero quieren tener más dinero, entonces ellos no quieren que se llene el mundo, porque si se llena el mundo, ellos quedan sin menos dinero. Una noticia,
los bancos están cayendo. Todo el mundo entra en miedo y la gente empieza a sacar su dinero del banco. Y cuando lo saca, se lo gastan todo. Compran. Y el sistema dice: logramos inyectar a las empresas dinero porque le dimos una noticia: los bancos están quebrando. Vamos a darle otra noticia: la gasolina va a subir, la gente no quiere comprar carro. Los controlamos, las calles están llenas de carros, ya no queremos más gente con carro. Hay que decirle que la gasolina va a subir. Y millares de gente con las mentes bajas, con la mente agua, que le echamos una mancha y se convierten en eso, inmediatamente van a hacer caso a lo que estamos diciendo. Lánzalo. Pero hay algo que me gusta: la gente de Dios tiene la boca en la tierra y el oído en el cielo. Dice: ok, se va a poner difícil el banco, pero para mí, mi Dios pues suplirá todas mis necesidades conforme a su riqueza en gloria. Pero no, vamos a quedar sin dinero y no va a haber comida y no va a haber cosecha y no va a haber cultivo y no van a haber vacas. Mi Dios no me desamparará, Él no me dejará en el día malo, y yo pasaré por las aguas y las aguas no me ahogarán, y voy por el fuego y el fuego no arderá en mí. Por un camino vendrán los enemigos, por siete saldrán huyendo. Él me sostendrá y me sustentará con la diestra de su justicia. ¿Pero a quién le estoy predicando? ¿A quién le estoy dando lo que dice la Biblia? ¿Quién está de acuerdo conmigo a lo que dice la Biblia? La única manera es que derribemos los gigantes creyendo en lo que dijo Dios. Y me llama algo la atención, porque hay una función que tienen los gigantes. Por eso usted tiene que aprender a edificar en este tiempo cosas positivas. Y la función que tienen los gigantes, y perdóneme, no voy a definir a los gigantes, ni voy a tomar tiempo con ellos, ni cada una de sus letras, ni su definición, ni su concepto, ni nada de estas cosas. Yo quiero definir que un gigante se levanta porque él está viendo una puerta. Y permíteme entonces definir qué es una puerta. Pregúnteme qué es una puerta, pastor. Pero yo quiero que usted me lo diga sin miedo, así como gente segura que no le tiene miedo a nada. A partir de hoy, dice Pablo, que nada me cause molestia. Mi intención es traer un despertar a tu espíritu, un alerta a tu espíritu, un raining, que usted diga: hey, va a venir días malos, va a venir días duros, va a venir crisis, pero yo estoy caminando en una palabra y estoy caminando en una promesa, estoy caminando en la voz de un Dios que va por encima de los gigantes que digan lo que quieran decir. Estoy caminando en una promesa, estoy atado al éxito, estoy condenado a la bendición. A mí todo me va a ir bien. Las naciones tendrán oscuridad y tendrán tinieblas, mas sobre ti será vista la gloria de Dios. Siento su amén, es muy pobre. A mí no me importa si usted es líder o no. Grite amén a Dios. Toma una actitud de fe. Hoy vamos a derribar gigantes. Dije: hoy esos gigantes se van al suelo. Dije que hoy los gigantes que te están hablando por día, por noche, por madrugada, por mañana, se van a caer en el nombre de Jesús. Dije en el nombre de Jesús. Dije en el nombre de Jesús. Dije que en el nombre poderoso de Jesucristo. En el acuerdo, díganme. Escuche, siéntese. Vamos a definir qué es una puerta. Una puerta es la palabra que viene del latín, que quiere decir porta. Porta. Y esa palabra porta, escuche esto, se define en su significado de la raíz del hebreo. Escuche, es tan importante, que es un vano abierto en la pared. Eso es lo que significa puerta. Un vano abierto en la pared. Pero aquí hay algo, escucha. Es algo importante. Diga conmigo: la puerta es algo importante. Porque la puerta se diseñó para entrar y para salir. Una puerta te da el acceso o te impide el acceso. Una puerta te da entrada o te da salida. Una puerta crea orden al entrar, al salir. Entrada, salida.
Una puerta define un transcurso. Una puerta define tránsito de persona. ¿Alguien me está escuchando acá? Y sabe algo, por encima de los gigantes que te hablan, yo conozco a uno que dijo: yo tengo la llave y yo soy el que abro la puerta y ninguno. Déjeme profetizar aquí porque esta gente acá. Yo soy el que abro la puerta y ninguno cierra. Y yo soy el que cierra y ninguno abre. Yo vine esta noche a profetizarle al menos a dos personas que crea todavía que hay profeta. Que en estos días los gigantes que están obstaculizando el acceso a tu nuevo nivel. Por favor, óigame. El acceso a tu recurso, el acceso a la tierra que Dios te prometió, el acceso al milagro, el acceso a lo que ya Dios escribió, se van a caer, se van a mover, porque el que te habló a ti, el que dijo: yo abro y nadie cierra, yo cierro y nadie abre. Si usted no lo cree, yo creo esa palabra para mí. Se te van a abrir puertas de accesos. Usama. Dije que a veces por esa razón es bueno predicar en el extranjero. La gente que te oye todo. Se te van a abrir puertas de acceso. Tú vas a llegar a lugares sin palanca que a ti te van a coger por la gracia, por el favor. Él lo abrió, Él lo dijo, Él te prometió, Él habló contigo. Y no solo se abrirá para ti, para tus hijos, para los hijos de tus hijos, desde la primera, segunda, tercera y cuarta generación. Aquí hay gente que tenían las puertas bloqueadas, pero Dios le da acceso, Dios le da entrada y salida. Vas a entrar en lugares que los hombres no entran. Vas a salir por donde la gente no sale. Alguien grite amén. Alguien que se vuelva loco un minuto y diga: yo entro a mi nivel, yo entro a la puerta, yo entro a la bendición, yo le pido a Dios el acceso. My God. ¿Estás listo para eso? Salude a alguien, dígale: vamos a entrar. Vamos a entrar. Es tiempo de entrar. Dígale a alguien, hombre. Es tiempo de entrar a la tierra que fluye. Es tiempo de entrar a la tierra de miel. Ya no quiero predicar de la tierra que fluye leche. Quiero vivir la tierra. Quiero pisar la tierra. Quiero caminar en la tierra. Quiero vivir en la tierra. Tengo derecho de vivir. Ya basta de predicar por qué no entro. Tienes que comportarte para entrar. No, Dios te abrió. Te voy a mostrar algo. Te voy a mostrar algo. Escúchame. Siéntese un momento. Voy terminando. Te voy a mostrar algo que yo sé que usted lo sabe, porque usted lee en Biblia aquí. Tengo la dicha de pastorear gente que ama la escritura. Entonces escuche. Escuche. Yo tengo cuna de predicadores. Aquí hasta los nuevos predican. Entonces escuche. Oiga esto. En el libro de Daniel hay un suceso que usted lo conoce. Daniel sabe que él necesita un acceso. Y Daniel sabe que la llave es la oración. Daniel va a orar. Daniel le pide a Dios. Le reclama a Dios. Y Daniel dice: pero yo no veo que se abre. Y Daniel ora otra vez. Y no se abre. Y Daniel sigue orando hasta que él decida ayunar ahora. Cambia el nivel de la búsqueda. Porque él sabe que hay género que no sale sino es con ayuno y oración. Ahora Daniel ora y ayuna ahora. Pero cuando el ángel viene, la respuesta de Daniel es: Señor, mire, la puerta a ti se te abrió desde el primer día que tú dispusiste en tu corazón. Pero vengo del cielo a decirte a ti lo que quiero que toda la iglesia entienda. Que a veces Dios no abrió la puerta, pero hay graciosos en los aires. Yo pensé que le iba a dar una información a alguien. Escúcheme, hay graciosos que se quieren interponer
en el progreso. Estoy hablando proféticamente, por favor, entiéndame. Hay graciosos en el aire que tú oraste, que ya Dios escuche. Dice el personaje que habló con Daniel, que no era de este mundo, gracias a Dios que no era un hombre, era un hombre celestial, un ángel, un ser extraño, un ser que no es de carne y hueso. Le da la información, por favor, oído, acceso a esta información. Está en la Biblia, por años, décadas se predica, pero a veces no somos lo suficientemente sensibles para poder percibir esa pequeñas cosas. El ángel le dijo: mira, desde el primer día que tú dispusiste en tu corazón orar, yo ya respondí. Mi pregunta es: si Dios respondió ya lo que tú oraste, ¿por qué tú vas a orar por lo mismo? Es probable que estás perdiendo tiempo, es probable que estás diciendo, y Dios dice: hey, ya te lo entregué. ¿Y por qué no ha llegado el pedido? Si es por pedido ya y no estoy viendo nada. El ángel dice: bueno, la información, Daniel, es que hay un príncipe de Persia, hay unos tipos que tienen razas de gigantes, hay unos tipos que están haciendo resistencia. No ore por la bendición, muévelo a él, quítalo a él, y cuando lo quites a él, vas a ver acceso. La puerta ya está abierta. Alguien está listo para mover cosas de su mente. Alguien está listo para mover pensamientos de imposibilidad. Alguien está listo para mover obstáculos. Oh my God. Ponte violento. Dije, ponte violento. Escucha la información. El diablo quiere detener tu progreso. Quiere detener a tus hijos. Quiere detener tu casa. ¿Qué vas a hacer? Mirarme a la cara así. Muévelo. Entonces hay fundamentos bíblicos. Hay fundamentos bíblicos que revelan las oposiciones. Las oposiciones son reales. Amén. Los demás están por allá conversando otra cosa. Y Dios dándole información. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y por cuanto desechaste el conocimiento, yo te deseché del sacerdocio. Listen to me. Se van a derribar. ¿Usted me está escuchando? ¿O todavía sigue zombies? Vas a crecer, vas a avanzar, vas a avanzar, vas a progresar. Se va a ver el mover, se va a ver el respaldo, se va a ver el crecimiento. Todo te irá bien. Pero tenemos que moverlo a ellos. Perdóneme, yo tengo que predicar así, esta es mi iglesia. Afuera yo no puedo exigirle a la gente que entienda. Usted no puede estar ahí. ¿Qué es eso? Revelación, agárrelo en el espíritu. No estoy diciendo que me celebre a mí, pero haz algo. Y sobre todo créelo con todo tu corazón. Escuche. Hay uno que tiene la llave. Nadie cierra lo que él abre. Ellos no la cierran, ellos se paran para que tú no llegues. ¿Entendió? Ellos quieren obstaculizar. Ellos quieren impedirte el fluir. Por eso cuando tú vas a hacer proyectos, tienes que cuidar a quien le cuentas tus proyectos. Están siguiendo. Hay información que no se la puede descifrar a todo mundo. Hay áreas de tu vida que no se lo puede revelar a todos los seres, porque los seres humanos cambian. Hay cosas que aunque te estés muriendo, tienes que preservarla. Porque no tiene que ver con gente, tiene que ver con algo que les prediqué la semana pasada: destino.
La puerta abierta puede significar bendición, gracia, favor, alcance, desarrollo, progreso y prosperidad. ¿Cuánto quieren vivir una época de puertas abiertas? Yo no estoy emocionándole, este mensaje es profético y tengo la autoridad profética para predicarlo. Cree en Jehová, estaréis seguros. Crea a su profeta y serás prosperado. Yo no tengo tiempo para motivar, pero cree en los dichos de Dios. Repito, vas a vivir un tiempo, iglesia, hijos, amigos y líderes, colaboradores que nos ven, seguidores que estén por las redes sociales, a los que están en YouTube, van a vivir un tiempo de puertas abiertas. Porque si le va a alabar, alábalo. Te voy a dar un minuto para que le alabe. Ahora escuchen, ¿por qué digo esto? Porque como la puerta abierta puede significar todo lo que dije, también puerta cerrada significan imposibilidades, estancamientos, bloqueos, esclavitud, pérdidas, parálisis y estancamientos. Si usted no celebra la abierta, entonces estás acostumbrado y te adaptaste a las cerradas. Te adaptaste al parálisis espiritual y mental. Te adaptaste al estancamiento, que tu vida no va ni para adelante ni para atrás. Y me da igual que diga la gente. Ya voy a morir un día. Y hay gente abandonando, abortando y renunciando todos los días a sueños, proyectos. Se podían haber vuelto ya en el más grande empresario de la cadena de restaurantes de las mejores comidas de Colón. Pero alguien el día que abrió el primer puestito dijo: pues tú no ves que no hay ni cliente, cierra esa vaina. Y resulta que es tu amiga, porque así hay muchos de ustedes que han hecho pacto con los gigantes y se han hecho amigos de los hijos de Anac. Están coqueteando con los hijos de Anac. Se están casando con los hijos de Anac. Se están enamorando de los hijos de Anac. Y están dejando de ver la tierra que prometió Dios. ¿Qué dice la gente? La gente dice que tú estás en droga. Que la gente dice que tú estás lavando dinero. Que la gente diga lo que quiera. Siempre y cuando lo que estén diciendo sea mentira, levanta tu cabeza, porque dice la Biblia que las bendiciones de Dios no añaden tristeza, ellas son las que enriquecen. Cada vez que entra la tierra que fluye, me pasa que hay gente que son expertos hablándole a tu tierra que fluye, pero que nunca estuvieron en tu desierto. Solo te van a abrazar los que estuvieron en el desierto y te vieron. Mira, el día domingo yo fui a la feria con los niños. Vine cansado, pero lo llevé porque le había prometido. Y me encontré con un tipo, no caminen atrás, Iris, ¿qué pasa? Me encontré con un tipo que yo le pedía prestado siempre. Préstame $400, préstame 500, te lo pago. ¿A cuánto? A 10% de interés. Y a veces tú vivías pagando todo el interés. Y él, mire, esa la deuda. Yo sé lo que la deuda es, peor que un cáncer. Esa vaina sí es terrible. Pero se sale de eso. Se sale. Todo en la vida tienen deudas. Aun cuando la puerta se te abre, la deuda va a seguir. Nada más que a otro nivel, vas a saber llevarlo. No por el dinero, por la experiencia.
Y yo lo vi, me saludó y me dijo: "Ay, ya teníamos años no vernos. Yo te quiero ver hace tiempo, porque yo quiero bendecirlo". Y yo sentí eso en un momento. Entonces él, hablamos un poquitito y me dijo: "Ahí entra, hey, está volando, brother, está volando". La palabra de él. Y yo: "No, la gracia de Dios, tú sabes, ahí estamos enfocados, trabajando, dándole, tú sabes que esto no es fácil". Y hay gente que me han querido venir a decir: "¿Y qué cosa?". Yo: "Sí, me imagino que droga, que lavado, que". Y yo lo paro de una vez porque yo sí conozco tu proceso. Y eso es lo que, no, mire, los que te conocen no solo son cristianos, son impíos que saben cuando tú caminabas con el mismo zapato, con el mismo peinado, con la misma, con el mismo perfume, con la misma ropita. Y esos son los que te celebran, porque ellos no están celebrando, ellos no están celebrando porque son familia tuya. Ellos están celebrando porque ellos dicen: "Sí se puede. Yo fui testigo". ¿Vieron? Estábamos hablando un rato. Yo sí, olvídate de esa gente. Esa gente no está ni en mi. Ni en mi. Ah, ¿y tú qué? ¿Cómo tú estás? Por aquí, por allá. No le des mucho focus a la gente, porque te vas a construir una mente intranquila. Quieres crecer, quieres ir a la tierra que fluye leche y miel. Selecciona bien a tus amigos. Porque hay gente que están familiarizados con los hijos de Anac. Los hijos de Anac llevan en la sangre un sistema antiprogreso. Ellos entienden que todo el que progresa robó o está en droga. Ellos no conocen el sistema de la fe. Ellos no conocen el sistema de Ruth. Ellos no conocen el sistema del niño de la canasta de 5 panes y 2 peces. Ellos no conocen a la viuda de Sarepta. Aquí tampoco conocen. Ellos no conocen a la tsunamita. Ellos no saben que hay un Dios que hace milagros. Ellos no saben que hay una sabiduría que dice que no es del fuerte la batalla ni del ligero la carrera, sino que tiempo y ocasiones le llegan a cada uno. Yo le decía a alguien hoy: aún a la gente que me critica, yo los entiendo. Mi nivel de conciencia se ha elevado tanto que yo lo entiendo. Y no los maldigo ni los miro como enemigos. De hecho, aunque yo sepa que yo puedo llegar a un lugar y que ellos están crujiendo los dientes, Dios te bendiga, Cristo te ama. ¿Por qué? Porque yo lo entiendo. Yo mismo, si estuviera en el lugar de ellos, me criticaría a mí mismo. Yo lo entiendo. El tipo estaba caminando por ahí, esa tipa estaba sin zapatos. ¿Y cómo fue eso? ¿Y cómo en la noche a la mañana? Dios lo hace, papá. No te puedo explicar cómo lo hace. ¿Cómo se llama eso? Una época de puertas. ¿Cómo se llama eso? Favor y gracia. No me pregunte cómo. Ahora va a creer que nos mudamos a 4 Altos y que pagamos 3 millones. No. Eso es acceso. ¿Quiere conocer eso? Congrégate aquí. Siéntate un mes y lo vas a ver, que estamos locos. Le creemos a Dios. Estamos abrazados a una palabra. No te lo puedo explicar. El que tenía dinero no se lo dieron, pero al que tenía poco se lo dieron. Porque no era el recurso que tenía. Es que hay gente aquí que con 10 dólares pueden hacer lo que otros con 100 dólares no hacen. Que con 100 dólares pueden hacer lo que otros con 1000 dólares no hacen. ¿Cómo se llama eso? Acceso, entrada. Entras como loco, sale como loco. Abraham entró a la tierra de Limelé y salió por favor y gracia. Fue puro favor, fue pura gracia. David entró a la tierra de su enemigo, pero salió acceso. Entonces yo quiero ese acceso. Porque en ese acceso van a vender una tierra
y vino alguien y le ofreció $700,000 y Dios te dice una madrugada, ve y cómprala, y tú nada más tienes $40,000. ¿Cómo competir? Lógicamente tú dices, yo no voy para allá si este tiene 700,000. Ve, él tiene $700,000, pero tú tienes 7 favores y gracias de Dios. Y cuando te vea el jefe va a cambiar, cuando te vea el que está subastando va a cambiar de idea. Algo en tu rostro le va a decir, a ella le tienes que entregar la tierra. Si quieres vivir en paz, firma con esto, olvídate del dinero, porque la... No sé si usted me escucha lo que estoy diciendo. Ese es el tipo de acceso que te estoy predicando. Ese es el acceso a donde tú vas a entrar. ¿Quieren ese acceso? No, pues a mí, señores, el Señor me mandó a darle esta palabra. La puse en mi espíritu, en mi corazón. ¿Quieren ese tipo de acceso? Mire a alguien y dígale, bienvenido a la tierra que fluye. Dígalo, que fluye. Dígalo, 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 que fluye. Bienvenido a la tierra que fluye. Vas a fluir. Ya no vas a ver más paredes. Ya no vas a ver más bloques. No, no, no. Vas a fluir. Vas a entrar. Tú vas a decir que fácil. No, no, no. Dios abrió y nadie encierra. Y Él cierra y nadie abre. Dije, Dios abrió y nadie encierra. Dios abrió y nadie encierra. Tienes libre acceso mañana en tu trabajo. Los que quieren ascenso en tu trabajo, profetizo libre acceso, favor, aumento salarial. Profetizo que te mudas de esa casa. Yeah. Algo viene a tu favor esta semana. Dije, algo viene a tu favor esta semana. Algo viene a tu favor esta semana. Algo viene a tu favor esta semana. No me pregunte qué es. Algo viene. Se oye la lluvia. Una lluvia grande viene. Hay alguien aquí que me escuche. Algo se está tramando Dios. Algo está cocinando Dios. Algo te está preparando Dios. Viene la lluvia. Gloria postrera. Iglesia, viene la lluvia. Viene lo que estabas esperando. Viene lo que tanto has orado. Viene lo que sufriste una prueba. Por eso ahora vas a entrar. Atravesaste un desierto grande sin dinero. Tienes derecho a vivir la tierra que fluye. Vas a entrar. Salúdeme a 2 o a 3. Dígale, hay libre acceso. Vamos, dígaselo, hay libre acceso. Yo tenía una temporada en mi vida que no había acceso. Tú ibas a los bomberos y a ti solo no te faltaba un papel. Siempre no, no se puede. Tú no podías poner un medidor. No puede, no te pueden dar un permiso para un puesto de negocio. Tú estás en la fila y cuando llegaste se te quedó la cédula. Perdiste la oportunidad. 7 gente escoger. A ti nunca te escogían. Y eso te estaba traumando y te estaba cansando. Es probable que era una puerta cerrada, inaccesible. Pero hoy la sangre del Cordero y la gracia de Dios te está diciendo, hay libre acceso. Hay libre acceso. Vas a ver la cosa fluir. La gente te va a regalar dinero, $100, $40, no sé lo que sea, pero vas a ver acceso. No necesitas arroz, pero vas a tener arroz y te van a traer más arroz. No necesitas súper, pero Dios está tocando gente para que te traiga súper. Y tú quieres decirle, pero yo estoy bien. Dios no te está dando porque tú estás mal. Él te está diciendo, el problema es que te abrí la puerta y ahora hay acceso. El que te ve cara de puerta abierta. Alzaos, oh puerta, vuestra cabeza, que ha llegado el Rey de Gloria. Aleluya. De eso te estoy hablando. De esa impotencia que has vivido, que no lo vas a vivir más. Que llega
llegaba momento que ya yo mismo en mi mente decía, yo no voy a ir, me va a decir que no, a mí me va a decir que no. Una temporada terrible. Tú quieres un permiso para algo, no te lo dan. Tú quieres un acceso para algo, no te lo dan. A otra gente, yo lo hice, ve, eso es fácil, ve, tú vas a ver, lleva todo esto, tú llevas todo, no te lo dan. Quieres una visa, no te la dan. Nadie quiere vivir así. Nadie está feliz así. Pero Dios va a cambiar esa situación. Daniel, tranquilo, porque desde el primer día Dios respondió. Y a veces nos frustramos diciendo, ¿será que Dios no me escucha? No, Dios respondió. Ponme los versículos nuevos, ya termino. Me quedan 21 minutos. Pónmelo ahí. El versículo donde habla de Anac, el anterior o el después. También vimos allí hijos de Anac. Escúcheme, ¿quién era ese desgraciado que está ahí? A-N-A-C, Anac. ¿Quién era ese descarado? ¿Sabe quién es? Anac es un nombre en la raíz hebrea. Si tú buscas el significado, significa el que estrangula el cuello. Te aprieta aquí. Son gigantes mentales que te... Miren a dónde te tranquilan aquí. ¿Tú sabes qué pasa cuando te aprietan aquí? Te están asfixiando. Dios te quiere dar una mente más tranquila, pero hay gigantes que no te dejan respirar. Eso es lo que dijeron de ti, para que tú tengas un miedo. Yo soñé, yo vi, yo veo que viene cosa terrible para ti. Te reprendo, Satanás. Deja de estar parqueando con Anac. Deja de estar chateando con Anac. Deja de estar hablando con Anac. No se me hagan los locos, que es contigo que está hablando Dios. Te está estrangulando la sangre, te está asfixiando el oxígeno, te está tapando las glándulas. Y no solo no te deja respirar, no te deja hablar. Porque Anac sabe que el poder está en la boca. Tú estás atado a los dichos de tu boca. Anac no quiere que tú profetices. Anac quiere estrangular la profecía. Él no quiere que tú digas, mi Dios suplirá. Quita la mano. Y hasta hoy yo voy a respirar. Ay, me voy a levantar de esto. Y voy a salir de esta situación. Y las cosas van a cambiar. Yo lo voy a resolver. Today. Tú pediste la guerra, Anac. Ahora vamos a pelear. Anac está asfixiando gente. Anac no te dé hablar. Anac te tiene tragándote el dolor. Anac no quiere que te desahogue, que te exprese, que confiese. Este culto es para los líderes. Están aquí los líderes. Aunque estoy soltando un poquito la unción, los martes estoy modo enseñanza. No voy a salir ahí. Los viernes oramos milagro y profecía, lo que quiero. Los martes vamos a enseñar algo. No estoy enseñando teología, estoy enseñando vivir. Tiene su momento la teología. Pero ¿para qué vamos a tener tanta teología y no sabemos vivir? No podemos respirar. Pero cuando tus hijos te pidan un conflicto, no se lo puedes dar. Y estamos acondicionados a lo que Ana quiere que pase. Porque aunque Dios ya mandó la bendición, no llega a tu casa. No llega a ti, no llega a tus manos. El dinero se te va rápido. Nunca soporta algo. No hay recurso. Puede venir hasta 10 mil dólares. No lo ves. No saben qué te lo gastaste. Te está estrangulando, Anac. Porque en lugar de ver la tierra, te pusiste a ver gigantes. Te pusiste a conversar con gente que no cree lo que tú portas. ¿Y cuándo te vas a convencer que hay gente que no cree en ti?
y quieres caerle bien a la gente que no le vas a caer bien, porque simplemente no nacieron para que tú no naciste para caerle bien. No te van a celebrar, no te van a aplaudir, y todo lo bueno tuyo no lo van a publicar, lo malo sí lo van a hacer. Ellos odian tu éxito, odian tu progreso, odian tu avance. Suéltalo. Busca lo que te celebran, busca lo que creen, busca de ese amigo que si tú cojeas te agarra, porque sabe. Búscate un Jonatán. Búscate uno que suelte el arma por ti. Búscate uno que meta pecho por ti. Búscate una que diga: ella mentirosa, ella no pega mentira, yo la conozco, cállate la boca. Búscate a uno, tú mate a alguien, lo entierre. Atentamente, Dante Guerrero. Búscate a uno. Mira, la iglesia tiene que aprender. Yo estoy confesionando una enseñanza para el otro martes. ¿Cómo creamos amistades en el ministerio? En el ministerio, Jesús se cansó de trabajar con cristianos y siervos, y Dios no lo llamaré más siervos. Siervo, aleluya, vive o no vive. Jesús dijo: no lo llamaré más siervos, lo llamaré amigos. Y la Biblia dice que cuando ya lo llamó amigos, se entristeció delante de ellos, se desnudó delante de ellos. Fue él delante de ellos, porque delante de los siervos tú no puedes ser tú. Los siervos siempre tienen una corbata de lunes a lunes y una Biblia va de sobaco y andan: vive o no vive, vive o no vive. Los amigos saben que tú cojeas, los amigos saben que tú sangras, los amigos saben quién eres, los amigos son incondicionables. Amigo es más que un hermano en tiempo de angustia. Fieles son las heridas del que ama, porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Búscate un amigo y vas a crecer. Ahí vale la canción: yo quiero tener un millón de amigos, así más fuerte podré. Hasta Jesús. Búscate un amigo, come con ellos. Y dice Marcos, y Jesús se sentó, después que le digo amigo, dice, y se sentó con ellos y comías con ellos, comía con ellos y partía el pan. Anteriormente no lo hacía. Cuando le digo amigo, y tuvo amigos más estrechos, Pedro, Juan y Jacobo, los amigos oran contigo también. Pedro, Juan y Jacobo, 6 días después tomó a Pedro, a Juan y Jacobo y le dijo: vamos. Y se transfiguró delante de ellos. También le mostró gloria, le mostró secretos, le enseñó a ministrar, le enseñó a fluir, le dio su plataforma. El amigo tú puedes darle, porque el amigo no te conoce por tus triunfos, el amigo no te conoce por tu éxito, el amigo no está contigo porque te está viendo bien. Jonatán fue capaz de cubrir a su amigo David por encima de su viejo biológico, por encima de su sangre, por encima de su papá. Le dijo: mi papá te quiere matar, escóndete. El amigo se quita la capa cuando tú tienes frío y te arropa. Y la iglesia, los ministerios están careciendo de amigos. Jesús se sentaba a comer con ellos. Líderes, queremos hacer más líderes. Ustedes quieren que la otra parte de la iglesia, que se sienta allá atrás los viernes, también sean como ustedes. Hagan amigos, pero de conversaciones sanas. Disfruten, coman. Jesús le gustaba comer. ¿Te gusta comida china? Vete a Chotin, propaganda no pagada, y coman. Y estén presentes en la realidad. Mételo en tu círculo. Porque aunque no le guste lo que tú estás haciendo, si tú quieres PlayStation, va a morir por ti. Vamos a jugar porque quiere agradarte. El amigo está buscando agradarte también. No todo lo puede espiritualizar. Alabado solo a Dios. Eso es el siervo.
Bendito el hombre que cree otro hombre. Yo. El amigo sabe que toda la gloria de un hombre está en un vaso hecho de barro. ¿Cuántos de ustedes tienen amigos? A ver. En poquita mano. Estamos troceados todos, están abajo así. ¿Qué le hicieron? Aunque nos guste o no, nadie puede alcanzar la grandeza. Yo no lo entendía. Pero nadie puede alcanzar la grandeza si no tiene amigos. Convierta a tu familia en amigos. Convierta a tu esposa en amiga. Convierta a tus hijos en amigos. Jesús lo hizo. Sigamos el ejemplo. Y vamos a comer. Aleluya. ¿Cuánto le gustan comer? Ahora hay poquito amén, ¿viste? Por eso es que no hay amigos, por la hipocresía. Pero tenemos que cambiar un poquito el chip. Rodéate de amigos. Sé tú entre ese pequeño círculo de amigos. Y siempre vas a ser brillante porque la gente no te va a conocer. Y a los siervos, serle Dios. Aunque te duela, no le diga a los siervos que te duele. No, todo bien. No, yo no tengo hambre, yo estoy lleno. ¿Usted quiere comida? No. Porque te va a dar un plato hoy. Y mañana va a decir que te mató el hambre. Porque después Dios va a hacer contigo así. Y no van a estar listos para ver tu grandeza. Y se van a doler. Y después tú vas a estar ocupado y vas a decir, ya no me visitas, como que cambió. Y sabes lo que hacen los siervos. Que te dieron un plato de comida. Cuando Dios te bendice, ellos piensan que tú tienes que compartir tu riqueza mitad y mitad. Juegan a Fanash. Fuera chiquitito que te encontraba un cuadro y que a Fanash. Tú tenías que compartirlo. Un dulce pide y tienes que partirlo en mitad. Y así hay cristianos. Yo fui el que le di la profecía a ella. Que Dios la tiene volando por mi profecía. Como yo le profeticé, mínimo me debía revelar un carro, la de cara esa, para allá que se va a podrir con todo. Y se llenan de odios. Pero el que lo hizo el corazón, no sepa tu izquierda lo que hace la derecha. Te lo dio y está así. No pasó nada. Yo sé que las iglesias en Latinoamérica se va a llenar de amigos. Amigos, aún existe solución. Yo declaro y profetizo que Dios te va a regalar tu amigo. Ahora, no te aceleres. Listen, termino en los 8 minutos que me quedan. Arreglo en la mente. Miren, escuchen. Después de Anac, que es el que estrangula, dice: póngame el texto. Eso dice: la raza de los gigantes, y éramos nosotros, pero dice: allí estaban hijos de Anac. ¿Quiénes? Le di al principio que le iba a decir quiénes son. ¿Quiénes eran los hijos de Anac? Ahí había uno que era el hijo mayor de Anac. Y este hijo mayor de Anac, mira cómo se llama él.
El primero, Sisaí. Sisaí significa en el hebreo blancuzco, blancuzco, perdón, o el blanquecino. O sea, él blanquea las cosas, como el término blanqueo de capital, lavado de dinero. Son los tipos de gente que parecen, pero no son. Hablan como amigos, se visten como amigos, comen como amigos, pero es puro blanqueo. ¿Sabe cómo se llaman ellos? Sisaí. Búsquelo en la Biblia y busque el significado. Blanquea las cosas y no todo lo que brilla es oro. Algunos no han acostado con chichones, entender esto. Con raspones, heridas. Por eso a veces tuve los leones, cicatrices. Esos son los más sabios. Esos sobreviven cualquier guerra. Esos no son ningún pendejo. David puede ser bonito, rubio, y tú puedes ver la hermanita así toda bonita, pero tiene experiencia de guerra adentro. ¿Sabes por qué a David lo respetaban? David era muy bonito. Si David no tiene el tatuaje de Goliat aquí, esos pocos desgraciados no lo respetan. David se lo tatuó en grande aquí, la cara de Goliat, sin cabeza así, para que todo el que viera dijera: uy, está bonito y tiernito, pero cuidado con ese tipo que es peligroso. ¿No ve que la gente cantó y que David venció 10,000 y Saúl a 1,000? ¿A qué 10,000? ¿A qué 10,000? Fue ese nada más que mató. David nunca mató a más nadie. A todos los demás los perdonaba. Pero es que la plena suena sola. Cuando tú eres efectivo, la gente canta sola. Esa tipa Dios la está usando, ese tipo, Dios mío. Yo me vine de Honduras, pero teníamos que seguir quedándonos allá. Yo decidí venirme el domingo. Y ayer el apóstol me dice: aquí en la iglesia de la cosecha, el pastor Misael es tan loco que quiere tu número. ¿Sabes? Todos los pastores, la mayoría de pastores en Panamá que yo conocí, loco por pagar su ticket para ir donde Misael, en la iglesia de la cosecha. Eso es un mar. Yo una vez pasé por ahí porque yo iba hace unos años a Guatemala. Yo iba de paso. Me dijeron: mire la iglesia de la cosecha, ahí no entra nadie latino así por así. Yo dije: yo voy a entrar un día ahí. ¿Qué tengo que hacer para eso? ¿Y sabes qué aprendí? Que nada más tengo que matar un gigante. Y me lo tatué aquí. Y dice arriba: el tipo estaba, el de Panamá, el de Panamá. El muchacho, lo quiero a él, a él, el de Panamá. Tu trabajo, tu efectividad, tu pasión, tu entrega. Mire cómo yo le estoy predicando, como si fuera el último día. Tu entrega, tu pasión, aún las mímicas en el mensaje, el flow, el brinquito, todo va a enloquecer. My God, sé efectivo siempre. En ocasiones vamos a subir aquí herido, golpeado, sin ánimo. Pero cuando suba, hazte el gracioso. Tírate con actitud. Párate con actitud. Ven con actitud. Saluda. Y da lo mejor siempre. Toca el arpa siempre. Cabo puede estar ahí. Puede ser un martes que un grupo diga: quiero grabar con ellos. Y puede ser el día que quiera menos tocar y dice: ah, no tocas nada. Por eso siempre, ¿por qué David fue al palacio? Porque tocaba el arpa bien. La Biblia dice: sabía tocar bien. Sabía tocar bien. El día que te pongan a predicar con 5 personas, imagínate que hay 5 millones y diga: Coliseo, su nombre. La mata así. La gente dice: está emocionado. No estoy emocionado. Estoy yendo a mi futuro. Regreso a mi presente. Y me comporto en mi presente como si estoy en mi futuro. No estoy en el palacio. Todavía estoy lavando ovejas. Todavía estoy cepillando ovejas. Sacándole la leche. Tranquilando la oveja. Pero pronto. Pronto.
de mi promoción, mataré el gigante de mi mente. Y cuando mate el gigante de mi mente, triunfaré. Seré invencible. Los comentarios no me van a detener. La crítica, lo único que van a hacer es construirme a ser mayor. ¿Por dónde está hablando la gente? A que tú tienes 7 mujeres. Oh, sí, ok. Ingrid, vamos a pasear. Voy a hacer un mandado. Ven conmigo. Vamos a orar juntos. Lo confundes. Eso se llama, tu crítica me construye. Están diciendo que tú lava dinero. Ok. Me voy a volver el hombre más legal que hay. Ya estoy al día siguiente en el banco haciendo todo bien. Esto es, aquí está mi sustento. De esto proviene esto. Ya sé por dónde vienen, descarados. Ahora vengan como quieran. Cuidado, ninguna maleta, nadie en raro. Te quiero dar un dinero, ¿quién tú eres? No lo quiero. Porque mis críticos están diciendo que me quieren ver caer ahí. El avisado ve el mal. Entonces ellos te ayudan a construirte. Déjalos entonces que sigan. Experiencia mata tiempo. No, vamos a pagar declaración. Quiero todo esto en orden, por favor. La gente está por aquí. Por aquí que están. Vamos, paremos. ¿Están entendiendo? Cuidado con la gente que parecen. Mira, todo lo que es de Dios permanece. Con el amigo de Dios. Dígalo. Con el dinero que tiene te lo dio Dios. Porque las bendiciones no hay en tristeza. Cuando la mujer que tiene te lo dio Dios. Cuando el hombre que tiene te lo dio Dios. Cuando los hijos que tiene te lo dio Dios. Lo opuesto a eso puede ser un gol. Cuando el carro que tiene te lo dio Dios. La iglesia que tiene te la dio Dios. Tú quieres aprender, cuando alguien está con Dios, sus frutos permanecen. No algunas veces, siempre. Pasa los años y la tipa efectiva, déjala tranquila. Dios está con ella. Vas a pelear con eso. Vas a pelear con esa gracia. Te va a llenar de odio. Te va a dañar. Mira del tiempo, permanece. Sí, tiene falencia, pero permanece. Sí, tiene debilidades, pero permanece.